un cráneo con las con los huesos cruzados. Piratas. ¿Y creéis que los piratas eran piratas porque les daba la paz, que pasaban hambre y se iban a surcar los mares? ¿O respondían a algo más? Pues respondían precisamente a lo mismo. Porque gente puesta en gobiernos instaba también a la piratería a hacer grandes fortunas a través de machacar a ciertas personas, porque todo iba a ciertas arcas en concreto. Y no sé si percibís unos numeritos, tres numeritos que están debajo. 3, 2, 2. ¿Sabéis qué es eso? ¿Tenéis Biblias? Abrid un momento vuestra Biblia por el libro de Génesis. Capítulo 3. Y versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Este versículo es el que esconde el significado de esas cifras. Es sencillamente, bueno, si analizáis un poco el versículo, ya os dais cuenta de que el hombre es igual que quién. Y esa es la base del humanismo. El hombre, apartado de Dios, puede desarrollarse ampliamente. ¿Y el humanismo de dónde surge? Pues surge de la propia masonería. Y ahora se está divulgando tan ampliamente el humanismo. Esto que veis aquí es precisamente el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Y no sé si veis los nombres de abajo, quiénes son sus principales. Pues están los Rockefeller por el medio, para variar, llevando la política mundial de Estados Unidos. Y no quiero que os perdáis el dibujito de arriba a la izquierda, que es su emblema. ¿Veis un señor montando un caballito, no? Aquí quizás no se aprecia muy bien, en otras imágenes aparece mejor. Este señor hace un gesto con la mano. ¿Así? ¿Así? ¿Qué gesto es esto? ¿Sabéis? Para los norteamericanos dicen que esto es un saludo muy cariñoso. Es curioso, ¿eh? Ya lo veremos en otro día, si queréis, de los personajes que llegan a hacer ese saludo. Pero ese signo, en verdad, es el signo que se utiliza en las sectas satánicas para adorar al diablo. Pues ellos lo tienen aquí como su gran emblema. Estos son los edificios del banco Morgan. Morgan era... ¿Habéis oído hablar de los Morgan alguna vez, de Estados Unidos? Gente puesta en lo más alto de los negocios, de la banca y de muchas otras cosas. Si podéis, mirad sus currículums de cómo consiguieron ellos las fortunas y veréis que son realmente denigrantes. Y no se esconden. Tráficos de drogas, armas, lo que os podáis llegar a imaginar y más. Pues estos señores son los que han hecho las grandes fortunas y los señores que están regiendo las naciones, especialmente Estados Unidos, y que hacen todo lo posible para mover el mundo tal como ellos quieren. Y este, precisamente, es el señor Morgan. Y esta es su tumba. No sé qué veis allí. Qué casualidad, ¿no? Y este es David Rockefeller, de la saga de los Rockefeller, que son unos cuantos hermanos. Este, Nelson Rockefeller. Y que si habíais visto la televisión estos días en que Obama estaba dando sus meetings, él aparecía sentado allí. A mí me daría miedo tener muy cerca a personajes así, porque querría decir que mi relación con él sería demasiado próxima. Aquí tenemos una reunión del Club Bilderberg. ¿Sabéis qué es el Grupo Bilderberg? Se habla de los 500 hombres más ricos del mundo, que en verdad no solo son hombres, sino que además son corporaciones. Y de los cuales hay un señor que está vendiendo libros a costa de esto, precisamente anunciando lo que hay con el Club Bilderberg, su relación. Pero que esto no es la cúspide
de la masonería mundial. ¿Sabéis que la reina Sofía pertenece a esto? Pues hubo políticos, como conocéis a Jordi Pujol, el presidente de la Generalitat de Cataluña hasta hace unos años. Él fue invitado a una de estas reuniones, pero él mismo dijo que no quería saber nada con este grupo. Es curioso, ¿eh? Si no quieres saber nada con este grupo, siendo un político reconocido, algo debe ver muy mal allí dentro. Pero esta no es la cúspide de la masonería mundial, ni que mueve los hilos del mundo. Estos trabajan para alguien más. Y aquí tenemos al señor Rothschild, el iniciador de la saga, banquero judío, alemán, que sus hijos se dividieron Europa, creando sucursales de sus bancos, Francia, Inglaterra y demás. Ahora están apretando para adueñarse más de España. Edmund de Rothschild. Y aquí Eric de Rothschild. Este señor apareció incluso en una contraportada de La Vanguardia, que suelen ser muy interesantes estas entrevistas. Y dice: ser discretamente rico es una ventaja. Bueno, si es que es discretamente rico, esto lo dirá él. Pero llega a decir cosas en esta entrevista que es para alucinar, y se quedan tan anchos. Y aquí vamos a ver algo, la comisión trilateral. ¿Qué veis en este signo? Veis flechitas, ¿no? Tres flechitas. ¿Y tres flechitas qué forman? Un triángulo en medio, ¿lo veis bien? ¿Por qué tiene que ser esto así? Si no responde a lo que venimos tratando hasta ahora. Solo tenéis que ir mirando quiénes están participando de la comisión trilateral. Veréis que siempre están los mismos nombres detrás. Organización de las Naciones Unidas. ¿Sabéis cómo fue creada la ONU? ¿La ONU se creó de la noche a la mañana o responde a algo? Antes de que la ONU existiera, existía otra organización. ¿Sabéis cuál era? La Sociedad de Naciones. Sí. ¿Y dónde estaba ubicada? Ginebra, en Suiza. ¿Y sabéis que los que fundaron eso eran todos masones? Pues luego decidieron abarcar más y, utilizando exactamente lo mismo, decidieron crear esto. Para que no hubiese más guerras en el mundo, para poner la paz en todas partes, para distribuir la sanidad, la comida, la cultura. Detrás, los mismos. UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, forma parte de lo mismo. Asociación de Estudiantes para la Defensa del Patrimonio del Fórum UNESCO. Si enlazáis curiosamente ese dibujito, ya veis que os está saliendo por ahí. Siempre jugando con sus dibujitos. ¿Y esto qué es? ¿Lo sabéis? ¿Lucistrux? ¿Esto no es un arcoíris? Bueno, hay un auto, ¿eh? Esta empresa, porque era una empresa, es una editorial, fue hecha por una señora satánica, ella, y precisamente su nombre anterior, este es su nombre que fue cambiado, se llamaba Lucifer Trust. Luego, como ya era muy descarado el nombre, lo cambiaron a Lucis Trust. ¿Y sabéis quién está utilizando los papeles de estos señores para imprimir lo que ellos redactan? La ONU. La ONU utiliza Lucifer Trust, Lucis Trust ahora, para ir pasando todo lo que ellos generan. Aún ahora. Sus simbolitos, siempre con triangulitos, si no, no son felices. Y aquí, bueno, nos explica un poco la historia de todo esto. La corporación Carnegie, ¿os suena? Es muy importante en Estados Unidos. Tienen distintos centros. Pues bueno, también están puestos exactamente los mismos. Y curiosamente, la ONU fue levantada en unos territorios que pertenecían a estas personas. Y que, ya sabéis, que allí, bueno, si no sabéis, os lo digo ahora, allí se hacen las meditaciones a la luz de la luna llena. Yo no sé a qué cristiano le gustaría hacer eso, porque sí, si eso no responde a algunas cuestiones simbólicas o satánicas. Y aquí tenemos la Sociedad Teosófica,
con Alice Bailey,